Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, presentando el libro de Salmos. Y con ustedes, Oliver Coronado. Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, lunes 19 de febrero de 2024. Y el título para hoy, Enséñanos a contar nuestros días. Quiero iniciar con la lectura del Salmo capítulo 90. Te lo mando de tarea. El Salmo 102, versos 11, y el 103, versos 14 al 16. ¿Cuál es el dilema humano en estos salmos? Para responder, voy a leer el Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Tremenda realidad, tremenda verdad, un balde de agua fría para nosotros. Nuestra vida, mis hermanos, depende de un soplo y Dios lo sabe y tú deberías estar atento de eso. La autora inicia con estas palabras. La existencia humana caída no es más que vapor a la luz de la eternidad. Mil años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche. Nuestros días, 70, 80 años, para Dios representan una noche. Así de sencillo. Tenemos que estar claros en cuanto a esto. Aún esa corta vida está llena de trabajo y dolor. Salmo 90:10. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida. Increíble, ¿no? De hecho, Job lo dice vez tras vez en su libro. La vida es corta y hastiada de sinsabores. Hasta las personas que no reconocen a Dios entienden lo corta que es la vida y lo dura muchas veces para nosotros. En el Salmo capítulo 90 se sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador. Y yo te pregunto, ¿qué sería de nosotros que nuestra vida es tan, pero tan delicada, depende de tantos factores delicados? ¿Qué seríamos nosotros sin Dios? ¿Podríamos sobrevivir sin Dios? Una gran pregunta. La función sustentadora de Dios en la Escritura es de gran importancia. De hecho, en la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque entendiendo todo este contexto, nosotros tenemos que tener reverencia a Dios, reconocerle en todos nuestros caminos, porque la vida es fugaz. En cualquier momento se nos puede ir, pende de un hilo. Así que vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida. Eso es vivir con sabiduría. ¿Cuánta gente yo he conocido que creen que la vida es un juego, pero cuando están ya delante de la muerte, se arrepienten y piden nuevas oportunidades? Entendamos esto, amigo y hermano, la vida es fugaz. Y depende en gran manera de Dios. Nuestro problema fundamental proviene del pecado y de lo que éste ha provocado en nuestro mundo. No hay que olvidarlo. El pecado destrozó este mundo en el cual nosotros vivimos. Con todo, gracias a Jesús, se nos ha abierto un camino directo a la vida eterna. La vida no solamente son unos 70 u 80 años mal vividos. No, Dios, querido hermano y hermana, quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Pero para eso tenemos que conocer a Dios, aceptar a Cristo y vivir según su camino. Quiero terminar con esta pregunta interesante. No importa lo rápido que pase nuestra vida, ¿qué promesa tenemos en Jesús? Ver Juan 3:16. ¿Qué esperanza tendríamos sin Él? Juan 3:16 fue el texto que yo cité cuando me bauticé. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué seríamos nosotros sin Cristo, sin Dios? Sería una tragedia para el ser humano. Gracias damos a Dios, porque aunque esta vida es fugaz, nos promete la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por el tema de hoy, que es un recordatorio
de que busquemos tu camino, porque esta vida es corta. En cualquier momento podemos dejar de ser, pero tú prometes algo más grande para nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a vivir siguiendo el camino que has establecido para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó el libro de Salmos con Oliver Coronado.